Hola, buenos días. En estos fríos días navideños nos da mucho gusto estar aquí, recibir su calidez, porque la recibimos a través de las redes sociales de Ultimátum MX, a quienes se conectan a nuestro programa Zona E, un programa dedicado a las empresarias chiapanecas. Y el día de hoy tenemos a la directora de planeación de la Secretaría de Igualdad de la Mujer del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Ella es Celsin García, quien está encargada del mercadito de las Tuxtlecas. Buenos días, Celsin. Buenos días, maestra, y buenos días a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Sí, queríamos saber cómo les fue en este año al mercadito de las Tuxtlecas. ¿Cuántos años ya tienen? ¿4 años? Este año justamente cumplimos 4 años. 4 años como tienda y 5 años como bazar. Sí, porque sí. Primero empezaron simplemente como bazar, ¿verdad? Organizando el bazar. Así es. Sí. 1 año estuvimos como bazar en la calzada de las personas ilustres y después en el primer aniversario del proyecto como bazar, pues se aperturó la tienda social. Sí, y de alguna manera es una tienda colectiva porque reúnen a diversas productoras, ¿verdad? Así es, sí, básicamente funciona en esta modalidad que últimamente se ha vuelto muy popular, que es el tener una colectividad entre diferentes marcas y entre todas tener un espacio en común. La Secretaria para la Igualdad de las Mujeres, la licenciada Geli Pacheco, tuvo la idea de que así como estábamos funcionando en comunidad dentro del bazar, pudiera replicarse en los locales que están sobre la calzada de las personas ilustres. Y bueno, dado a la recuperación de los espacios públicos que hubieron en toda esa zona, se pudo tener uno de esos locales específicamente para el uso de la secretaría y fue para poder crear esta tiendita colectiva con todas las marcas. Que empezamos con 50 marcas, ahorita son 75 marcas que están ahí ya. ¡Qué increíble! Una de ellas precisamente es esta. ¡Ay, sí, precioso! Jacqueline Juárez. La de mis aretes, ¿verdad? He comprado también aretes de Sosa Cáustica y de otras marcas, porque mi pasión son los aretes y siempre estoy pendiente de los nuevos pendiente aretes. Pendiente de los pendientes. Pendiente de los pendientes. Y también hay un pequeño local en la presidencia municipal, en el patio cívico de la presidencia, y ahí también, como está más cerca, ¿verdad?, es más fácil acceso, en ocasiones he comprado ahí algunos regalitos. Sí, si van por el centro, en un corriendito, como dicen, ahí justamente dentro del palacio municipal está la isla comercial, y ahí tenemos una amplia selección, no porque la vean chiquita, no crean que no hay variedad, hay bastantes cosas. Y ahí en la isla, pues, están funcionando de lunes a viernes. El local, en la calzada de las personas ilustres, y es todos los días. Así es. Así que si todavía no han comprado por hoy sus regalos de Navidad, todavía pueden darse su vuelta en la calzada de los hombres ilustres y pasar, de las personas ilustres, y pasar a la tiendita colectiva de la Secretaría de la Mujer. Así es, y bueno, también hay muchas cosas navideñas, porque están como estos regalos que podemos hacer que son muy personales, por ejemplo, si ya conoces los gustos de las personas a las que quieres y les vas a regalar cosas, pero también hay cosas para decorar tu casa. Hay coronas navideñas, hay velitas aromáticas, hay velitas decorativas, jabones decorativos. Entonces puede ser de regalo, pero también puede ser para ti, porque a veces claro, vamos y uno termina quedándose con los regalos. Sí, pasa, sí pasa. Y bueno, la experiencia también es poder conocer quiénes son las mujeres que están detrás de cada una de estas marcas. Porque bueno, así como por ejemplo Jacqueline Juárez, que es la diseñadora de los aretes que trae la maestra Queta hoy, ella es diseñadora de modas y empezó a trabajar en comunidad con otras artesanas. Entonces, ella aprendiendo de ellas y ellas aprendiendo de ella, en un intercambio de saberes, empezaron a construir esta marca juntas. Y, por ejemplo, hay otras mujeres como Lirio Artesanal, de una artesana de San Cristóbal, que ella trabaja con todas las mujeres de su familia. Entonces, Irinea, que es la artesana del textil, trabaja con otras mujeres de su familia
y han empezado a crear ellas mismas su propia marca sin personas intermediarias. Pero también hay otras mujeres que, bueno, están aquí viviendo en Tuxtla, que a lo mejor su emprendimiento empezó porque tenían alguna necesidad de un ingreso extra y terminó siendo el ingreso más fuerte que tuvieron, ¿no? Entonces hay personas que hacen en familia todo el proyecto, pero la mujer es quien dirige este proyecto, o hay mujeres que ellas solitas, entre amigas, se han organizado y también han creado sus propias marcas en conjunto. Entonces puedes encontrar de todo, ámbar, joyería, barro, puedes encontrar también, hay mucha joyería para niñas y para adolescentes que está hecha con pasta flexible, que está hecha también con barro. Entonces puedes encontrar para todas las edades en Mercadito Las Tuxtlecas un regalo y también para ti. Sí, por ejemplo, están, no sé si siguen ahí los aretes de Carito Moroki, ¿verdad? Sí, claro. De sí, Carito Moroki, sí. Que aparte de aretes, Carito también hace hace maceteras, ¿no? Agendas, maceteras, sí. Pulseras, sí, una gran cantidad de variedad de cosas. Así es. Yo empecé comprándole a Carito Moroki ahí en la tiendita que estaba primero allí en el museo de la ciudad. Ah, claro que también sí. Tenía varias pioneras, cosas. Pioneras en la construcción de tienditas colectivas, ¿sí? De mujeres. Sí, sí, claro. Que allí en la tiendita del museo estaba también que había varias marcas, así es. Sí, sí, y lo importante yo creo que de todo esto es ir construyendo comunidad. Porque nos es muy fácil a veces pensar en algo práctico e ir a lo mejor a una tienda donde vas a encontrarlo rápido, sí, lo puedes encontrar a un precio accesible, pero es algo que está producido en serie. Y si quieres dar algo significativo, entonces también no solamente va a ser significativo el regalo que das, sino es significativo hacia atrás, para las personas que lo están haciendo, para las mujeres que están tejiendo, que hacen crochet, que pintan. Hay una chica ahí que su papá es carpintero y él le empezó a enseñar el oficio a ella. ¡Ah, qué bien! Sí, y ella empezó su marca ahorita, pero su marca solamente se dedica a decoración. Sí, sí. Entonces, ella hace, por ejemplo, los percheros para colgar tus llaves, tus bolsas, hace hilorama para tener cuadros decorativos. Entonces, ella empezó a aprender el oficio de la carpintería, pero le gustó más irse por el lado de la decoración. Entonces empezó ya con esta marca y pues está ahí en el mercadito, la pueden encontrar. ¡Ah, qué bien! Sí, sí, porque por ejemplo, yo conocí a unas señoras de Teopisca. Ajá. Que creo que por cuestiones de familia estaban las, sobre todo los hombres, ¿verdad? En un momento dado se dedicaban a la talabartería, ellas aprendieron también. ¿Y cómo vincular estas señoras que hacen talabartería con las que tienen tejidos para hacer bolsas, ¿no? Y combinar, claro, los tejidos con el cuero, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacer cosas interesantes. Eso es como el lo más enriquecedor de trabajar en comunidad y en la colectividad, es el que siempre vas a poder aprender de la persona que está frente a ti, y no importa si es más joven, si es más grande que tú, si es de otra generación, siempre hay algo que podemos aprender, y es lo valioso de ir construyendo comunidad. Porque también construyendo comunidad fortaleces la autonomía económica, no solamente de las mujeres y de las familias, sino también esta economía que gira o que hace girar a las ciudades. Claro, y aparte están las señoras del café, ¿verdad? Hay varias productoras de café, de chocolate, ¿no? Y de otros productos comestibles que también son muy ricos. Claro, también hay comideras soques. Sí. Hay comideras soques que, pues, bueno, ustedes pueden encontrar en diferentes temporadas aquellos alimentos que están producidos con productos de la región, pero que también son de traspatio, son del árbol de su casa, sí, son del de la huerta de su casa, el cuchunú con doña Leti. La hierba santa, sí, ¿verdad? Y muchos, muchas hojitas que las cultivan en su casa. Sí, claro, y que también es otra forma de economía social y solidaria que impacta mucho en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. O sea, el que la señora de su casa haga los tamalitos con la hoja de hierba santa que crece en su patio, pues también es hacer comunidad porque está siendo parte de su entorno sin despegarnos tanto de la naturaleza, aunque estemos en un entorno urbano. O sea, Tuxtla sigue siendo una ciudad
que tiene mucha naturaleza y que afortunadamente existen estos procesos comunitarios, culturales, porque son procesos culturales también, de apropiación de estos espacios desde una forma pues práctica como lo puede ser la alimentación, ¿no? Entonces, no solamente te comes un tamal rico, te estás comiendo historia, estás comiendo la forma en la que las mujeres se organizan desde hace mucho tiempo, la forma en la que las y los tuxtlecos vivimos y convivimos con las plantas y los animales a nuestro alrededor. Así es. Es muy bonito. O sea, y esas prácticas son las que seguimos tratando como de impulsar también dentro del proyecto de Mercadito Las Tuxtlecas, porque creemos que la pertenencia comunitaria para las mujeres es muy importante para fortalecer. Y que no se deben perder estas plantas, ¿verdad? Por ejemplo, si vas al mercado de San Juan al fondo, donde están las flores, todavía te encuentras muchas hojitas y plantas que no te encuentras en otros mercados. Te encuentras que las hojas de mostaza, ¿sí?, que las hojas de... pues del cuchunú, ¿verdad? De la hierba santa. También hay otra, ay, ¿cómo es que se llama? Del bledo. Ay, el del bledo. Del bledo. También sí. Hay otra que parece como de estas tiritas. La hoja del té limón también, el zacate de limón. El zacate. Bien bonito. El zacate de limón. Sí, en la casa, sí, por ejemplo, hemos tenido las hojas de hierba santa. Entonces, de ley, casi una vez a la semana comemos pescado. Empapelado. Pescado envuelto en hojas de hierba santa, que es riquísimo. Sí, 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 sí. Y eso que menciona, maestra, también es como algo que nos hemos dado cuenta. Yo he aprendido mucho en Mercadito Las Tuxtlecas a lo largo de estos 5 años. He aprendido muchísimo también en la forma en la que la comida va como resistiendo el paso del tiempo en la historia y forma parte muy importante de lo que hacemos. O sea, yo en algún momento, tratando de no salirnos del tema, pero dentro de lo mismo, sí. Cuando yo veía como agua para chocolate, a mí se me hacía algo fascinante la forma en la que enlazaban los alimentos con las historias emocionales de las personas, de una familia. Pero si volteas a ver a tu alrededor, todas las historias familiares siempre están aderezadas con la historia de la comida que se hace en nuestras regiones. Sí, o recuerdos, ¿no? Sí, recuerdos. Por ejemplo, yo mi infancia, la Navidad está ligada, ¿verdad?, a las hojuelas. Ajá. Porque mi abuelita en Arriaga tenía hasta una olla azul enorme que hacían antes del 24, como por el 15, hacían como 2 kilos de hojuelas. ¡Qué rico! Y luego después, como por el 31, volvían a hacer más. Otra vez hojuelitas. Volvían a hacer otras hojuelas porque desayunábamos, comíamos y cenábamos hojuelas en las vacaciones. Posadas. Sí, en las vacaciones además le hacían la miel, ¿verdad? Ah, sí. La miel con azúcar y canela, ¿no? Sí. Era la miel para las... Para las hojuelas. Sí. No las comíamos con miel de abeja, ni con otra miel. Era miel de azuquita. Miel de azúcar con canela, ¿no? Sí. Hablando de hojuelas, hay una productora precisamente que es repostera. Ella se llama Tania y su marca se llama Dulce Sazón. Ella hace unas hojuelas muy, muy ricas, pero también hace buñuelos, que son diferentes, ¿no? Sí. Sí. Y ella las ha llevado al mercadito y justamente lo que habíamos notado es que ahora hay muchas personas que la han estado encargando a ellas para sus recuerdos. Entonces ella te pone la hojuela en una bolsita y te hace la tarjeta de recuerdos, nada más le dices tu nombre y ya ella te personaliza los recuerdos y regalas algo bonito, ¿no? O sea, también se vale regalar comida. Yo feliz de que me regalen comida. Sí, así es. Antes te mandaban a regalar comida, en serio, te mandaban a regalar una pierna, un jamón. Un postre. Durante años, la mamá de un amigo de San Cristóbal, un día comí una pierna de jamón que me encantó porque no estaba tan salada. Ajá. Y el caso era que ella le ponía azúcar, mucha azúcar. Ah, okay. Mucha azúcar cuando la elaboraba y entonces le daba un sabor más dulzón. Y entonces como me encantó, de ley, antes del 24... venía mi pierna de regalo, de allá de
de San Cristóbal y todo porque un día le dije que estaba muy rica su pierna y desde allí, yo creo como 10 años me mandó mi... Se volvió tradición. Se volvió tradición que me mandara mi pierna, sí. Sí, eso está súper bonito. Y la verdad es que a mí me dio mucho gusto, ahorita tuvimos una edición que fueron viernes, sábado y domingo en el Parque Central. Estuvieron todas las productoras por la tarde, tuvimos a otros bazares de mujeres invitadas y habían, por ejemplo, en el área de comida, habían diferentes mujeres que llevaban tamales, pero todos los tamales eran diferentes. Y eso es lo enriquecedor, eso es lo bonito yo creo que de ir a los bazares y también en las tiendas colectivas, que a pesar de que puedas encontrar 5 o 10 personas que trabajen con el mismo giro, lo valioso de lo artesanal es que cada una de ellas va a tener algo diferente en su elaboración. Entonces, así a lo es. Mejor todas pueden trabajar el ámbar, pueden ser 10 productoras diferentes de ámbar, pero cada una de ellas tiene su propio estilo y tú vas encontrando también cuál es el estilo que te gusta de cada una de las artesanas o la ocasión para la cual lo necesitas y no es una competencia insana, porque como no es una producción en serie... Así. El valor agregado que tienen ellas y el valor también cultural que cada una de ellas le aporta a sus productos es precisamente esta celebración de la diversidad. Sí, sí, yo tenía una amiga que trabaja en Lunicash, ella debe seguir trabajando, pero ahorita la perdí, que trabajaba el ámbar de forma muy diferente al resto. Muchas veces lo dejaba así casi... ¿Tosco? Ah, ya, así como rústico. Como rústico, sí. ¿Verdad? Y tamaños grandes, ¿verdad? Piedras grandes, unos collares así muy originales, ¿no? Y a mí me encantaba comprarle a ella porque sabías que lo que le comprabas era totalmente original, que no te lo ibas a encontrar con nadie, con sí, nadie con más. Nadie más. Igual sí. El tema con las bordadoras y con las artesanas del textil. Pueden haber piezas que sí pertenecen al mismo estilo de bordado o pueden ser de la misma región, pero cada una de ellas tiene una manera diferente de comunicar a través de sus bordados. Entonces, puedes encontrar a dos productoras que sean artesanas del textil de Sinacantán, pero cada una de ellas va a tener una forma diferente de hacerlo, además de que son piezas únicas, por supuesto. Pero sí hay un cambio, entonces... No hay manera de que no encuentres algo que te guste porque habiendo tanta diversidad, siempre vas a encontrar algo con lo que te sientas más identificada. Así es. Sí, tienes unas sorpresas, ¿verdad? Sí. Sí, cuando he ido a la Casa de las Artesanías o también con ustedes o en San Cristóbal aún en la calle, ¿no? Sí. Sí, este vestido, por ejemplo, lo compré en la calle con una artesana que lo llevaba en las calles de San Cris. En las calles de San Cris, ¿no? Y te encuentras sorpresas, ¿no? Sí, te encuentras muchas sorpresas. Yo soy fan de los animalitos tejidos. Ay, de sí. La señora San Juan Chamula y siempre me encuentro sorpresa. Ahorita apenas fui con mi mamá, íbamos recorriendo el mercadito y una de ellas llevaba zapitos. Llevaba zapitos y no los había visto y dije, ay, qué bonito, es que ellas siempre traen cosas nuevas. Y luego es eso también, yo creo que cuando pensamos en innovación en los emprendimientos, usualmente pensamos que la innovación siempre va a estar ligada con la idea de innovación de Norteamérica o la idea de innovación de Occidente, que está ligada a lo tecnológico o que puede estar ligada a las tendencias que se manejan en estas regiones, pero la innovación no siempre tiene que responder a Norteamérica o a los patrones occidentales. La innovación parte desde el lugar en donde tú estás y, por ejemplo, para mí innovación es que las bordadoras estén trabajando con otros colores o que estén haciendo otros animalitos en sus tejidos porque están respondiendo también al contexto que ellas les toca vivir en su día con día, ¿no? Entonces, no es innovar para salirte de tu identidad o de tu pertenencia comunitaria. Es innovar porque tenemos que seguir girando y tenemos que seguir cambiando y manteniendo esa esencia. Pues sí tienes una innovación sin que esto tenga que hacer que todas nos alineemos hacia un mismo camino. O sea, se mantiene la diversidad y sí están innovando y claro. Es valioso. Y claro que ahora ya hay otros animalitos porque pues ven la tele, ven claro. Libros
Ya han incluido jirafas, ¿verdad? Jirafas, elefantes, Sí, porque claro. antes era que si el perro que llevaba en la boca una gallina, ¿no? Que es Sí, muy me tradicional acuerdo. cuando se roban los Las perros las gallinas. gallinas, ¿no? Eran muy animales, muy animalitos de la zona. Sí. Y ahora ya han incluido jirafas, como que las jirafas Jirafas, les gustan, leones. Ay, como que vi las un pingüino, jirafas. sí les gustan las jirafas. Sí, los Sí, muy leones, bonito. sí. Allá en Amatenango, ahí si vas a la tienda, ya muy sofisticada que tiene nuestra amiga Juanita, la Ajá. de los famosos Los jaguares, jaguares, claro, sí. sí, ahí ya hay animalitos de tela, Sí. no, ya muy sofisticados, son los Sí. leones con sus melenas de Hasta los pompones, estambre. la técnica de los pompones ha cambiado. Y hay unos Sí, pompones finísimos de que así. puedes usarlos de collares. Claro, sí. Entonces, pues básicamente encuentras de todo, ¿no? Las cosas que puedes usar del diario, cosas para ocasiones especiales. Y en esta innovación, yo recuerdo hace un año y medio, me tocó estar en el comité de selección del PACMIC en el rubro de las artesanías. Y leía un proyecto de unas artesanas de Amatenango del Valle, donde ellas justamente la clave de ese proyecto era que estaban tratando de capacitarse entre ellas con otras personas de la región, porque querían empezar el diseño de otro símbolo dentro de la alfarería en Amatenango del Valle. Si recordamos, primero era la paloma. La paloma Así es, fue fue por muchos años. años el símbolo de la región. Ahorita son los jaguares. Son los jaguares de Amatenango del Valle. Y ellas, que son muy jóvenes, por cierto, porque la chica que creó el proyecto acaba de cumplir los 18 años y metió su proyecto a PACMIC. Entonces ella decía, yo quiero capacitarme, pero quiero capacitarme más que en la técnica de la alfarería, en las técnicas de diseño, para que pueda, con mis compañeras, empezar a alinearnos hacia lo que pudiera ser el nuevo diseño de Amatenango del Valle. Entonces, eso también es innovar. O sea, ese tipo de decisiones y que las y los artesanos en estos momentos tengan esa visión de poder seguir creciendo dentro de su esencia es muy valioso. Y la forma en la que podemos preservar esto del otro lado donde estamos nosotras y nosotros es consumiendo local. Así es, apreciando lo que ellas Claro. hacen, ¿verdad? Sí. Motivándolas A a seguir. seguir, ¿sí? Porque imagínense, si un día no les compramos, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, sí, Si sí. preferimos comprar algo ya hecho en serie En una o de tienda. una tienda más sofisticada, ¿no? Y entonces, ¿qué será de nuestras Sí, claro, artesanas? sí, de las compañeras artesanas y de las compañeras emprendedoras en general. Ayer fui a visitar a una amiga a su casa. Ella es ilustradora y trabaja también un poco con la pasta flexible y con la arcilla polimérica. Ella se llama Michelle Merchant. Sí. Entonces, ella me decía, amiga, es que ya cambió mucho la dinámica de los bazares. Y a veces nos encontramos con bazares que tienen, o sea, que tienen otros productos, pero que ya son productos en serie, y eso te compiten mucho a ti que eres artesana. Entonces, ella me decía, a mí sí me ha afectado que de pronto yo llevo mis ilustraciones. Llevo mis aretes, mis pulseras, ella trabaja mucho haciendo perritos, de los chuchitos y esto, pero la persona que antes me compraba eso, ahora va y compra 10 cosas con el precio de que aquí me iba a comprar dos, pero esas 10 cosas pueden ser de que un brillito labial chino, un Claro. llavero, ella hace muchos llaveros, pues se compran un llavero de 10 pesos. Y pues mi llavero no cuesta 10 pesos. Entonces, allá compran 10 llaveros y aquí compran un llavero, pues se van a donde pueden comprar 10 llaveros. Y ella me decía, eso sí me está afectando a mí y yo por eso ya dejé de ir a bazares. Y a mí me sentí muy feo cuando me comentó esto porque me empecé a dar cuenta de que después de la pandemia sí hubieron muchas marcas que dijeron, no voy a poder continuar en lo físico y me quedo en lo online. Pero a pesar de que sí puede ser una muy buena estrategia vender online,
Yo creo que no debemos de dejar que se muera ese tipo de comercio en el que estamos frente a frente con las personas que lo crean. Claro. Y que podemos tener un diálogo, porque no hay nada como llegar y comprar con la persona que lo hizo y te cuenta cómo lo hizo, te saca una sonrisa, puedes conocer, y de ahí incluso han salido amistades. Así entonces, es. Estas cosas forman cohesión social. O sea, la economía social y solidaria se caracteriza por crear redes, exactamente. Entonces, sí es muy bueno tener las herramientas tecnológicas de nuestro lado, pero no hay que olvidarnos también. Sí, yo tengo mañana, por ejemplo, posada en una tienda colectiva. Ajá. Que está frente a la López Mateos. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Azul. Ajá. Y porque como yo les compro a una de las, de la tienda, sí, y voy a recoger ahí mis cosas que les compro, pues sí. Ya nos conocemos y me invitaron a su posada. ¡Ay, qué bien! Sí, qué padre. Y he conocido y una cantidad enorme de jóvenes, ¿verdad? Que hacen diferentes cosas, claro, desde la que vende la ropa de pacas, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. también la que vende cosas que ellas producen, ¿verdad? Sí, sobre sí, todo sí. En el caso de los aretes, que yo soy fan de los aretes. Me paso buscando quienes hacen aretes artesanales, ¿no? Ajá, ajá. Que hay unas cosas bellísimas. Ay, sí, por supuesto. Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. El mercadito de las Tuxtlecas está en la calzada de las personas ilustres, al lado del Museo Regional. Así es. Ya hay también otra tienda que es de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, donde venden otro tipo de productos, sí, allá al lado, ¿verdad? Comestibles, mousel en polvo, tazca, latte, miel, café, mucho café. Así que pueden visitar a las dos tiendas. Sí, también está el Bazar Inclusivo, que es de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Dirección de Inclusión, justo al lado del mercadito, y ahí van a encontrar muchas artesanías y muchas manualidades para estas fechas para decorar tu casa, que son de personas beneficiarias de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Ah, perfecto. Y tienen una página en Facebook, ¿verdad? Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Mercadito Las Tuxtlecas en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Perfecto. Bueno, pues las invitamos y los invitamos a quienes se conectaron el día de hoy a que visiten el Mercadito de las Tuxtlecas. Es un espacio muy bonito, todo ese corredor. Aprovechen para visitar el Jardín Botánico, el Museo de Antropología. Si tienen niños chicos, los llevan a convivencia. Bueno, hacen un recorrido, tour un tour completo por la zona. Gracias, Elsin. Muchas te agradezco gracias, tu presencia el día de hoy. Y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y pasen una feliz Navidad, tengan una cena muy rica, disfruten de su cena, disfruten de la compañía de la familia y de las amigas y amigos con los que nos reunimos en estas fechas, que son fechas de encuentro, que son fechas de amistad, que son fechas de generosidad. Y nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. Hasta luego.